Hola amigos, ¿cómo están? Deseo estén, se encuentren muy bien este día. Yo estoy excelente, soy Lupita Alonso y me encuentro aquí con mi amigo Ismael, muy conocido como El API. Y Rodrigo Saldaña, director del Instituto Educativo Yolotl. Muy bien. La finalidad de esto es poderte motivar a que puedas integrarte en los momentos que tú sientas que hay algún paciente o algún adicto que esté cursando situaciones difíciles, que pueda tener alternativas para que le podamos apoyar, lo podamos impulsar. Pero también le queremos hablar qué es lo que está realizando la Fuerza Nacional y qué es lo que se pretende en la República, para que puedas tener opciones y puedas tú preguntar directamente a Ismael, o le puedas preguntar a Rodrigo, me puedas preguntar a mí, o a toda la gente que día a día se está sumando, porque lo que nos interesa mucho es que la persona que está causando adicciones pueda contar con una alternativa real de cuidado, de apoyo, y sobre todo de impulso, estrategias que hoy se necesitan, porque estamos viviendo situaciones severas con los adictos. Así que le daré la palabra a Ismael. Adelante, Ismael. Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes a toda la gente que se conecta ahí en Facebook. Pues mira, es muy importante lo que mencionaste ahorita, la situación de las adicciones. Nosotros, bueno, de alguna manera sabemos que la adicción es una cruz muy pesada que tiene que llevar la familia. Es a veces estarlo internando una, dos, y a veces la familia pierde la esperanza de decir, no, pues a lo mejor mi hijo nunca se va a aliviar, mi esposo, etc. Pero sí, no hay que dejar de perder esa esperanza de que algún día, bueno, en algún momento va a caer. El consumo de drogas es solamente el síntoma de la enfermedad. Entonces, muchas veces el hecho de que nosotros tengamos una persona que consume un tipo de droga, esa en realidad nada más es como el foco rojo que nos está alertando para poder trabajar algo interno, algo más profundo, ¿verdad? Y para eso están los centros de tratamiento. Entonces nosotros como Fuerza Nacional lo que buscamos es que los centros de tratamiento tengan un trato digno para el paciente y que el gobierno también tenga un respeto para el servicio que nosotros estamos realizando. Pero para eso necesitamos, una, que las familias que están, tomando el servicio en algún centro de tratamiento también se enteren de lo que es la forma de tratamiento que está llevando el grupo, cómo los están abordando terapéuticamente, que vean, ¿verdad?, los profesionales que en realidad tengan un médico, que tengan un psicólogo, que tengan gente profesional para que puedan atender de la mano de gente rehabilitada. Y con eso nosotros podemos decirle al gobierno, nosotros estamos haciendo una labor social que no es tan sencilla, porque a veces una familia se pone loco con un adicto y nosotros tenemos 20 o 25. Entonces, la Fuerza Nacional lo que busca es que los centros de tratamiento, los responsables de los centros también, busquen la manera de tener un tratamiento digno para que nosotros al gobierno le digamos, también no seas tan exigente. Las personas que van a revisar los centros en ocasiones de parte del gobierno tienen una forma a veces de interpretar la evaluación muy exigente. No estamos en contra de que nos revisen, estamos en contra de las exigencias de las personas que revisan los centros. Eso sí es lo que de alguna manera afecta una casa de vida, es lo que afecta un centro de tratamiento. Claro. ¿Verdad? El hecho de que llegue una persona y que te diga, no, pues es que las tazas deben de ser de color negro. Oye, pero tengo todo esto. No, es que tienes que tener un desecho para tu desecho, ¿cómo es orgánico. El material quirúrgico. Es una lana que tú contrates un laboratorio para que vayan y nada más pues, se lleven lo de las vitaminas que le ponen a los muchachos, ¿no? Entonces, facilidades.
No queremos que no nos revisen, ni somos personas ingobernables o salvajes que digamos, no, mi madre, no queremos que nos revise el gobierno. No, sí queremos que nos revise, pero si trabajamos de la mano, podemos ayudar al adicto, al familiar, y podemos hacer algo en conjunto. En general, eso sería la fuerza y los centros de tratamiento, ¿verdad? Que también se acerquen a nosotros para que nosotros no les voy a decir, nosotros vamos a solucionar, pero sí les vamos a orientar y sí les vamos a apoyar a la manera hasta donde nosotros podamos, ¿verdad? De alguna manera apoyar, porque yo siento que entre todos podemos hacer cosas muy grandes. Así es. Y esto que dice Ismael es muy importante, porque a veces se nos olvida que un buen tratamiento tiene que tener un enfoque. La gota que derrama el vaso viene siendo esta parte del alcoholismo, de la adicción. Pero ¿qué sucede cuando ves en la profundidad del vaso que hay? Es como ver en un iceberg. Tú ves el iceberg y tú ves que se mueve las olas, se mueve el agua. Pero ¿qué hay en la profundidad del pantano, del inconsciente? Aquella parte desgarradora donde el adicto, donde el alcohólico no sabe ni siquiera contener sus emociones, no sabe ni siquiera tener amor propio. Y uno puede decir, no, es que eso ya está muy lejano, ya se drogó, ya se alcoholizó, dale el trato. No es cierto. Todo ser humano es digno de ser bien tratado, de que le pongas atención, de que sobre todo puedas darte cuenta que las alternativas y la gente que ha pasado por la adicción sabe lo que siente, sabe cómo ha tenido que estar en estas garras y cómo ha salido. Exacto. Pero cuando ya lo sabes, pues tienes que enfocarte al cuidado, a las alternativas, buscar estrategias, y es lo que te queremos brindar. Hay gente que ya está en una rehabilitación, y también contamos con gente profesional que, aún siendo profesional, eso no les exime. Tienen problemas más profundos donde se les ha internado, se les está tratando, y nos damos cuenta que lo único que necesitan es un impulso también a nivel emocional, a nivel mental, y por eso estamos contando con profesionales. Pero qué mejor con la gente que ya tiene muchos años trabajando de uno a uno, ese puente de comprensión, esa parte donde vas a interactuar, dónde escondías la droga, quién te la daba y demás, se van a entender muy bien. Por eso es que hay alternativas, y los invitamos a que puedas integrarte a Fuerza Nacional, para que los momentos que tú tengas situaciones con tu centro de rehabilitación, tu clínica, anexo, como tú le llames, puedas contar con el apoyo y no te cierren el lugar. Porque es muy triste que te cierren el lugar y no tener una alternativa de quién te apoya. Aquí son cantidad de gente desde el sur hasta el norte que estamos haciendo esta fuerza para que podamos ser uno. Puedes estar donde tú quieras, pero vamos a... Ahora, la Fuerza Nacional, el gobierno nos pide regularizarnos, ¿no? Entonces, la Fuerza Nacional, ¿qué te pide? Por ejemplo, te pide gente consejera en adicciones, que tenga gente profesional. Entonces, nosotros como Fuerza Nacional nos lo tomamos muy en serio. Hace algunos años que empezamos este movimiento, empezamos a tener estrategias. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, conocimos una universidad, IMEI. Esa universidad nos da la facilidad de que nuestra gente pueda estudiar los días sábados, ¿verdad? Entonces empezamos a tener a ofertar una rehabilitación más integral. Nos pidieron consejeros en adicciones, nosotros tenemos un centro evaluador. Hicimos un centro evaluador y dijimos, ¿sabes qué? Ahora vamos nosotros a evaluar a las personas para que llegue la gente, por ejemplo, llega la gente, se rehabilita, está 6 meses con nosotros. En cuanto empieza a tener 6 meses, empezamos a revisar sus papeles. ¿Qué es lo que les falta de estudios? Empiezan los estudios. En esos mismos 6 meses, empieza a tener una capacitación para poder de alguna manera tener un estándar de competencia. Entonces, cuando llegan al año, pueden tener 301, o sea, diseño y partición de cursos, consejería en adicciones, 446, que es autoconocimiento profundo. Entonces, cuando tú festejas un aniversario, ya no nomás festejas el suprimir
el síntoma, porque muchas veces yo también me la pasé así, suprimiendo el síntoma. No, llevo 10 años sin beber y sin drogarme, y pensaba mediocremente. O sea, yo decía, el programa nada más es para no beber y para no drogarme, ok. Así me la aventé un rato, sí, así. Y hoy le queremos, o sea, le estamos volteando el enfoque a, te festejas un año, pero ya traes más hechos, que es estándar de competencia, acabaste tu preparatoria, empezaste a lo mejor una licenciatura, porque del año nosotros lo estamos postulando para que empiecen a año y medio a estudiar la carrera de psicología en la universidad que antes mencioné, IMEI. ¿Para qué? Para que cuando ellos lleven 5 años con nosotros en rehabilitación, ya nomás no sea, dejé de beber 5 años y estoy bien chingón y estoy de poca madre. No, dejé de beber 5 años. En una vida que ellos se sientan dignos. Un área de oportunidad. Por ejemplo, dejé de beber 5 años, pero ya tengo estos estándares, soy evaluador, ahora ya coopero en el centro evaluador, doy terapias en nuestro centro, en el centro que tenemos, por ejemplo, para dar terapias a las familias. Empieza un desarrollo más integral para toda la banda. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, nosotros... En esa área tenemos a Rodrigo, ¿verdad? Hola. En la parte de la... Nosotros como Fuerza Nacional es importante mencionar que tenemos hechos. Hechos más que palabras, ¿no? En lo personal, cuando empezamos a tener la situación de las células de supervisión, que es lo que se resume en la norma 028, estudiamos nosotros la célula que nos requería actas constitutivas, todos los requerimientos puntuales que necesitábamos para operar como centro de rehabilitación, y nosotros empezamos a trabajar y a buscar oportunidades con dependencias gubernamentales, capacitaciones, empezamos a estructurar nuestra infraestructura, valga, ¿no? Para el centro de rehabilitación. Sin embargo, como servicio complementario, hoy también tenemos la situación académica, ¿no? Donde nosotros trabajamos con el que va llegando, pero aparte también involucramos a la familia, porque es una parte muy importante, que la familia entienda cómo se compone la dinámica donde se generó la conducta adictiva, ¿no? Entonces, a través de dar información al usuario, también le damos información a la familia, y en conjunto podemos elaborar un proyecto de vida. O sea, donde la familia, comentábamos hace ratito, la familia debe de saber que la mejor opción para la rehabilitación es que su usuario esté en un ambiente controlado. Nosotros nos volvemos de cierta manera los maestros de esos usuarios y vamos siguiendo puntualmente el proyecto de vida para darle función en lo académico, en los estándares de competencia laboral, y una vez que ellos ya se hayan integrado en esa parte del proyecto de vida, también les damos la dirección hacia qué más quieren hacer, ¿no? Tenemos la opción de la licenciatura, tenemos también otras opciones de convenios con universidades, en donde nosotros podemos apoyar también de esa manera para que el usuario se direccione directamente a lo que desea hacer, porque recordemos que somos gente que tenemos buenas intenciones, ¿no? Antes de consumir. Entonces, cuando nosotros generamos a través de la cuestión académica nuevas conexiones neuronales, podemos darle al compañero nuevas oportunidades de hacer algo diferente, ¿no? Y para eso integramos y formamos el instituto educativo, en donde los maestros son compañeros, los evaluadores son compañeros, el director, un servidor soy compañero. Que conocen de la enfermedad. Que conocemos de la enfermedad, y que a través de, entre las clases, entre materias, damos temas de conocimiento profundo, y damos temas de AA, y damos temas de psicología, para que el usuario entienda lo que está haciendo y también de alguna manera pueda formar esa herramienta que le hace falta para poderse integrar también a la sociedad. Muy bien, bueno, pues en breve fue esta información que es importante para que te informes, para que nos preguntes, nos cuestiones, pero sobre todo te hagas partícipe de estas estrategias que son un beneficio ahora sí para la sociedad, para las familias y para la gente que está pasando ese momento crucial. Cuando alguien está en un punto crucial es cuando más lo tienes que impulsar, lo tienes que apoyar. Estamos invitando también a mujeres que tengan centros de rehabilitación o clínicas para que te integres. No estamos peleados con nada, sino al contrario, intégrate.
somos tus servidores Rodrigo, Ismael, Lupita Alonso y toda la Fuerza Nacional. Sí, y pues igual no, Lupita, nada más para ya puntualizar ahorita, finalizar el directo, pues mandarle un saludo a nuestro presidente Alejandro Buenrostro León. Somos Fuerza Nacional, es un conjunto de personas que cada uno logra un servicio muy fuerte. Por ejemplo, Jaime Alejandro, pues ha sido el puntal de todo esto. Él ha abierto puertas a diferentes lugares de diferentes estados. Principalmente ahorita andamos abriendo puertas aquí en la Ciudad de México, para que de alguna manera tengamos ese trato digno nosotros, prestadores de servicios, ¿verdad? Y pues de alguna manera todos los líderes, Alfaino Víctor Capaceta, ya de la Red Rehabilita Sinaloa, todos los que conforman la Fuerza Nacional, es una lista muy grande, pero en general pues serían ellos, Pepe Cortázar, que está por toda el área allá en el sur, y que de igual manera también se enfoca mucho en las situaciones de la educación, de todo esto que nosotros venimos realizando, y la fuerza lo quiero poner en los diferentes estados, porque es muy importante demostrar al gobierno, sí, o sea, tenemos la experiencia y todo, pero también nos van a pedir algo profesional y también se lo vamos a dar, o sea, nosotros no paramos. Lo que nos digan, lo hacemos, y como somos enfermos, lo hacemos bien extremo, ¿verdad? Ustedes están como nosotros, sí, ¿no? Que estamos sí. Me preguntan, bueno, ¿por qué hiciste realidad extrema? Le digo, porque una, o llegas muy recatado y sacamos el plus y el coraje que toda la vida has querido decir, y no lo dices, no te expresas, no te explayas. O llegas todo alocado, todo excéntrico, ¿no? O con un trastorno de múltiples personalidades, y vamos buscando que lleves el conocerte, que interactúes contigo, que conozcas hasta dónde llegan tus límites, y por eso es algo extremo. Si no nos conocemos, no podemos conocer a otro. Así que te invitamos, si tienes dudas, nos puedes preguntar a Rodrigo, a Ismael y a cada uno de... Es una lista grande que te mencionaba Ismael, y bueno, pues uno ha estado al tanto, apoyando. ¿Qué es lo que apoyo? El proceso terapéutico de cualquier individuo que me pida la ayuda, que realmente quiere un cambio, una transformación personal, que va desde el inconsciente hasta su parte de la conciencia. No llegamos a la conciencia cuando la cloaca, el pantano, está tenebroso del inconsciente, no se depura, no se limpia, nunca va a haber una conciencia. Así que te invitamos. Me despido de ti, que tengas una muy bonita tarde. Yo soy Lupita Alonso. Adiós, buenas tardes.